Personal Journal of Euphemia McLaughlin, Assistant Engineer at Imperial Exploration Company. It's been 5 weeks since we have left the familiar walls of Birmingham behind. Weeks of uncertainty, of struggle, of hope. And finally, we have reached the shores. We had 3 deaths so far. Or, small price for progress, as IEC called it. I can only hope I am going to avoid their fate. They've claimed there was nothing to fear. That this whole journey of ours was just a precaution. But now, it feels like the weather is changing. And the winter seems inevitable. Sean bienvenidos una vez más a Frostpunk, al último otoño en nuestro mundo moderno. Cruzamos los hostiles mares del norte hasta llegar al campamento 113, donde construimos la gran maravilla tecnológica, un generador. Los trabajadores, atraídos por la promesa de un trabajo estable y ansiosos por dejar atrás los altercados laborales y las colas para conseguir pan, se sorprenden ante la vista del desolador paraje en el que se encuentran. Se les dijo que no preguntasen detalles, y ahora no hay vuelta atrás. No hay razón clara que explique por qué este contrato es tan urgente, pero considerando la situación de deterioro en la que se sume el imperio, tus superiores lo tienen claro. Este es el trabajo más importante de sus vidas. Por la reina y por la patria. Y aquí lo tenemos, la historia de cómo se construye o cómo se construyen los diferentes generadores que nos encontramos a lo largo de la historia en otras campañas del juego, sobre todo en la historia principal. Más adelante haremos las otras campañas, pero esta es una en la que específicamente tengo muchas ganas de jugar porque es muy diferente a lo que nos vamos a encontrar en las siguientes. Cada una es diferente, pero esta es muy significativamente o radicalmente diferente a las demás. Todas las demás son invierno, esta no. Esta tiene sus complicaciones diferentes que no tienen nada que ver con el frío. Por eso es que quería hacer esta como segunda serie. Instalaciones básicas. Iniciamos por el principio, ¿no? Antes de empezar a construir el generador, debemos preparar la infraestructura básica, es decir, construir los muelles y reunir los recursos que te proporcionen. También necesitarás una fuente de comida, un puerto de pescadores o un campamento de recolectores cerca de una fuente de comida de algún lugar de los páramos. Suena justo. Vamos a poner el juego en pausa. Vamos a poner el juego en pausa y ver qué recursos, con qué recursos contamos. Tenemos acero. Ok. Tenemos madera. Más madera. Más acero. Y núcleos de vapor, los cuales también vamos a recolectar de una vez. Esto es la reserva, no tenemos nada. Bueno, tenemos 80, estamos generando 80 del día, 3 al día. Ok, acá tenemos, todavía no se puede, ok. Esto de aquí es para muelles, creo, había leído cuando salió. Creo que sí, esto es para muelles, pero no estoy del todo seguro. Ok, tenemos estos recursos, pero son limitados. Ok, veamos. Iniciemos con lo básico: tecnología. No me gustaría construir nada acá si es que acaban los muelles. Las casas me gustaría construirlas de este lado porque es... aquí vamos a poder hacer minas de carbón. Sí, ¿no? ¿Esto es carbón? Tienen toda la pinta de ser carbón. ¿Dónde hay
espacio, en plan mucho. Hacia acá hay mucho espacio, pero están los árboles de por medio. Yo creo que el mejor sitio para empezar a construir es esta explanada de aquí, para poner todas nuestras estas, y para las casas, todo lo de acá. Iniciemos entonces con ello. Lo primero que voy a hacer es... ¿cómo volteé el edificio? No sé. Voy a poner primero dos centros de investigación y sus respectivas calles, las cuales van a ir de aquí. No tengo madera, claro que sí. Bueno, avancemos rápido para que los ingenieros construyan y tengamos más madera. Ahora sí ya debe tener suficiente, ¿no? Ahí está. Vamos a conectar esto. Uy, ¿qué tenemos por acá? Un consejo, primeros pasos. Señor, nuestros jefes de la Compañía Imperial de Exploración nos ha preparado el lugar. Además de cavar el enorme agujero para las piezas subterráneas del generador, han dejado algunos materiales de construcción para que empecemos. Deberíamos establecer el campamento y despejar el área del alrededor del agujero para las instalaciones de la zona de construcción. Okay. Excelente, ya está esto. Vamos a meter a nuestros ingenieros a que los muelles. Aquí inicien con los muelles. Necesito... Ahí está. Eso era todo lo que necesitaba. Inicien de una vez con el muelle para poder... Tienen que acabar primero los pisos. Ok, comprensible. Comprensible. ¿Ya? Sí. Ok, perfecto. Vamos a por ello. Vamos a por ello. A ver si podemos ahorrar el suficiente material para poner un muelle, aunque sea, y que ya inicien a traer nuevos materiales. Sobre todo madera, yo creo. Porque todo va a ser... El hierro se usa poco a esta etapa del juego. Ok. Ok, ya se acabó el primer día laboral. Lo bueno... muelle básico. Lo voy a poner de una vez para desde en la mañana poder empezar con las cosas. Otra cosa que voy a investigar es la recolección acelerada de una vez. Y ahora con lo que me queda de dinero voy a iniciar a construir las casas. Yo creo que el mejor sitio va a ser por acá, porque hay mucho espacio libre. Yo creo que por aquí va a ser un buen sitio para iniciar. Iniciemos aquí y aquí. Y de momento, hasta ahí tengo. Vida en el campamento, manos ocupadas. A medida de que los primeros días de trabajo terminen, la gente se reúne en pequeños grupos para charlar o jugar a las cartas. Una pequeña pareja de trabajadores está tirando piedras al centro del agujero profundo, ¿verdad? Y pensar que tenemos que trabajar ahí abajo. Por aburrimiento, o quizás para perder el miedo, más trabajadores se les unen. Entonces las rocas comienzan a llover en el agujero. Eso podría ser peligroso, pero no hay mucho más con lo que entretenerse en el campamento. El descontento aumentará. Yo creo que los voy a dejar en paz. Me importa poco o nada si tiran rocas. De todas formas, cuando trabajen más adelante van a seguir, van a tener que recogerlas. Ok, ya están los muelles. Voy a liberar 5 trabajadores de acá. Digo, perdón, 10 trabajadores de acá. Los voy a poner aquí y que me traigan madera. ¿Esto cuánto queda? Queda 38, queda 108, queda 104 y queda 38. Y aquí queda uno. Comprensible. Pues estos 5 van a ir acá, entonces, más adelante. Si no me equivoco, dentro de poco la gente empezará a enfermarse. No entiendo por qué, son 10 grados. Es frío, pero tampoco como para que te dé una hipotermia. Digo, deben de venir con cierta ropa y estar medianamente abrigados, ¿no? Ahí te digo, se empezaron a enfermar. La gente se ha resfriado. Señor, unos cuantos de los nuestros se han resfriado por dormir en el suelo. Deberíamos proporcionarles algún tipo de alojamiento, ya que esto podría afectar la eficiencia a largo plazo. Le prometo un
Prometo refugios. Un par solo. De todas formas ya los estamos construyendo, así que no pasa nada. ¡Cierto! El libro de leyes, no me acordaba. Esto ya lo leí un poquito por encima. Y yo creo que voy a iniciar con los baños públicos. ¿Por qué? Porque la gente que vivirá cerca de los baños públicos tiene menos posibilidad de caer enferma y aumenta un poco la motivación. Es importante. Tengo 4 días. ¿Cuánto cuesta? 20 de madera, 40 de madera, 20 de acero. Es caro. No tenía ni idea de lo mucho que echaba de menos un baño, ¿sabes? Una idea maravillosa. Esto mejorará, sin duda, la sanidad pública. Tiene usted mucha razón, caballero. Tiene usted mucha razón. ¿Ok? Oficina de telégrafos. Ahora que hemos construido la infraestructura de recursos básicas, podemos plantearnos el traer más gente y núcleos de vapor desde Londres. Para ello debemos construir la oficina de telégrafos. Sí. Sí, ¿cuánto cuesta eso? 20 de madera, 25 de acera. Lo voy a hacer sin pensarlo dos veces. De este lado, para que no tengan que construirle ni calles ni nada. Y tenemos gente enferma. Ok, aquí ya empieza a haber madera. Ok, la oficina de telégrafos lo tenemos que hacer rápido para poder traer gente. ¿Qué? ¿Recolección acelerada? No vamos a tener mucha disponibilidad de momento, eso es verdad. Ok, oficina de telégrafos acabada. Tráiganme 21 trabajadores más, por Dios. A ver, ¿qué es esto? La línea está abierta. Buen trabajo, levantando el campamento de construcción. Ahora que tenemos la línea de comunicación, lo utilizaremos para pedir recursos. Enviaremos lo que podamos, pero tengan en cuenta de que su campamento no es el único al que enviamos suministros. Tenemos otras 2 zonas de construcción en su área. Juntos, estos 3 generadores darán refugio a los habitantes de Liverpool. Si nos enfrentásemos a lo peor, su destino dependerá de usted. No los decepcione. Tenemos que lograrlo. Bien. En un día nos... ¡Uy, qué eficientes! ¿No? ¡Qué eficientes! ¿Dónde estamos? Tengo, verdad, curiosidad de dónde estamos. Ok, se ve que todo está bastante congelado. Voy a hacer... No sé si estemos en la Antártida o donde estemos. O en el... Un segundo. Esto se ve un poco como Groenlandia. O como alguna isla canadiense incluso. No sé, verdaderamente no sé dónde estamos. Pero bueno. Ok, antes de continuar. Me voy a cumplir mi promesa de una vez. Ya construyendo estos caminos habré a medias cumplido la promesa. Pero sí que es cierto que necesito poner más carpas, porque si no la gente se me va a enfermar. Y eso no es algo que quiero que pase. Gente enferma no trabaja, y eso es malo de nuestra situación. Ok, tenemos que empezar en comida, por cierto. Un comedor no nos vendría mal. Yo creo que más adelante. Yo creo que hoy todavía no les da hambre del todo. Pueden esperar hasta mañana a comer. No pasa nada. Ok, tenemos 10 trabajadores libres. Van para acá. Bueno, 5, perdón. Esto da refugio a 40 personas. Creo que ya con eso tendré suficiente para darles techo a los que le prometí. Ok, promesa de refugio cumplida. Todo el mundo necesita un techo bajo el que cobijarse. Aunque solo sea una carpa, tu gente desea poder disfrutar de su merecido descanso. Bien. Opa, nuevas cosas en el libro de leyes.
voy a afirmar nada de esto todavía. Voy a afirmar lo de comida de calidad, yo creo. Yo creo que eso es importante. Porque comida no va a ser un problema. Todavía no estamos en ese invierno en donde la comida es escasa. Podemos pescar, podemos ir a cazar, podemos ir a por comida, podemos sembrar todavía. No, no hay problema, no hay problema. Nuestro jefe sabe cómo satisfacer a la gente trabajadora. Trabajo mucho, por lo que tengo que comer bien. Es lógico. Sí, la verdad es que sí. Si trabajan, deberían de comer bien. Coincido. Ok, tal parece que para las 2 de la tarde ya vamos a tener a nuestros siguientes trabajadores. Qué bueno que tenemos a 2 de estos trabajando a la vez. Voy a darles primero refugio a todas las personas. Ya después veo qué pedo. Tenemos 3 núcleos de vapor. Venga, va. Vayan investigando esto en cuanto puedan. Avancemos hasta que sea de día otra vez. Sí, tengo que construir rápidamente. Papá. Golpe de realidad. El campamento amanece bajo la amenaza de oscuras nubes de lluvia y los ánimos se vienen abajo. Nadie nos dijo que nos enviarían al fin del mundo. Protestan. No podemos hacer nada más que trabajar. Nuestra gente va a estar un tiempo en este sitio remoto, frío y miserable. Si no los mantienes motivados, la eficiencia se verá afectada. La motivación se descenderá toda la mañana. Veamos qué podamos hacer. Pues sí, es que con los baños que vayamos a poner, basta. Nadie nos dijo la verdad sobre el trabajo. Y pensaba que los muebles de Londres eran de mala calidad. Sí, bueno, a ver, están en la mitad de la nada. A ver, y este muelle no es de mala calidad. Mira qué bien está hecho, por Dios. Y está automatizado y todo. ¿De qué se quejan, por Dios? Debiluchos. Debiluchos, que son uno de debiluchos. ¿Cómo van por aquí, por cierto? Queda 20, queda 61, queda 68, queda 21. Ok, para el siguiente día ya van a acabar. Ok. Sí, la gente ya se está poniendo hambrienta. Voy a hacer un comedor y ahorita también voy a hacer una carpa de enfermos. Están a 10 grados, o sea, no está mal. 10 grados es buena temperatura. A mí me agrada esa temperatura. Y ahorita les voy a hacer un puesto médico, porque no creo que aguanten mucho más sin uno. No tengo 3 de madera, en serio. Investiga los alojamientos de recolección. Ok. Siguiente cosa a investigar. El aserradero. Fábrica de perfiles. Ok, todavía no voy a hacer nada de esto. Ok, más gente a trabajar. Perfecto. ¿Cuántas horas quedan de trabajo? Nomás 2. No voy a poner todavía nada. A ver, díganme que pueden conseguir más. Ok, 58 de madera. Ocupo 6 casas. Necesitaría un poco más de madera, pero creo que ya les voy a poder dar el refugio que necesitan. Voy a hacer pastillas de cocaína. No les voy a poner pastillas de cocaína, pero lo voy a tener a disposición por si acaso. Sin techo sobre nuestras cabezas. Señor, la gente está comprensiblemente preocupada por la falta de techo. Se están poniendo enfermos por dormir al raso con el frío que hace. Será mejor que hagamos algo al respecto. Prometo un techo a todo el mundo. ¿Cuánto tengo? Tengo 2 días para esto y 2 días 9 horas para esto.
Perfecto, voy a meter a 5 personas aquí, voy a meter a 5 trabajadores aquí haciendo comida estándar. Todavía tengo 6 trabajadores con las manos libres. Bien, yo creo que para el siguiente día ya vamos a tener casas para todos. Vamos a tener el pop construido, el pop no, los baños públicos construidos. Y voy a pedir más trabajadores. A ver, voy a pedir 5 ingenieros y trabajadores. Y trabajadores. La gente se está enfermando y aquí yo no quiero que la gente se me enferme. Vamos a pasar al siguiente día. La gente se va a dejar de estar enferma, digo, de hambrienta. Uy, ¿qué es esto? Escépticos. Oyes a 2 trabajadores discutir sobre la realidad del enfriamiento global. ¿De verdad crees esa tontería de que se acerca el final del mundo? Yo solo estoy aquí por el dinero. Cuando terminemos con este plan de locos, me mudaré con mi familia lejos de St. Kills. Bueno, entonces eres un tonto porque todos moriréis cuando la helada llega. Se vuelve hacia ti. ¿No es cierto, señor? El descontento aumentará, la motivación aumentará. La aumentación aumentará ligeramente y el descontento disminuirá ligeramente. Yo creo que la motivación lo es todo. Así lo dice la ciencia. Hay que confiar en la ciencia. Siempre, siempre hay que confiar en la ciencia. Ok, iniciemos. Vamos a meter 2 casas. Y ahorita voy a meter, por cierto, los baños públicos. Por cierto, ¿cuánta gente hay aquí? Ah, ya los 15. Voy a poner alojamientos recolectores. Yo creo que lo voy a poner de una vez. Pero primero los baños públicos. Y veo y quiero ver si puedo meter otro. Ah, no estoy investigando nada, qué estúpido. Fábrica de perfiles, por Dios. El fin del mundo. Señor, los barcos de suministro traen correos para los trabajadores de vez en cuando. Por razones de seguridad, todas las cartas se abren y se leen, pero a veces necesitamos pedirle instrucciones. En este caso, un ingeniero recibe una carta de sus familiares de la India. Explican que una helada repentina ha devastado su plantación y van a volver a Inglaterra, mientras la colonia está sumiéndose en el caos y la población se alza contra el orden británico. No podemos dejar que dicha información repercuta la moral de la gente. Censura la carta. Me da igual. Me da completamente igual. No voy a firmar nada de momento. De momento. Solo hay una persona desempleada. Voy a ver si puedo meter otro muelle. Baños públicos construidos, ok. Y lo de los techos ahorita se debería de arreglar. Bien, tengo dinero para otro muelle básico. Este muelle es grande. Me gusta. Los muelles grandes me gustan. Ok, tengo 66 trabajadores libres. Joder. Con razón estaba consiguiendo tan poca madera. La gente va a dejar de estar enferma y todo el mundo va a tener un techo. Ahorita que termine de construir. O no puse. No, no, o sea, ya las están construyendo, nomás falta que la gente la haga. Ok, me sirve. Me sirve. Ahorita también me gustaría poner la capilla. Hay 13 gente. Ok, necesito poner otra capilla más. No tengo. No pasa nada. La promesa se va a cumplir ahorita que. Hello. Ah. ¿Qué XD? Bueno, el descontento está al mínimo. Solo hacen falta 3 personas sin hogar. No pasa nada. Aquí pónganse un montón de personas. Necesito madera. Ah.
Sí. Mientras más de esto podamos tener, mejor. Hay una cosa que sé sí o sí que voy a ocupar. Ok, todavía no. Voy a esperar un poco para hacer otro pedido. De momento no lo ocupo. Y algo que me gustaría conseguir rápidamente, ahorita que tengo algo de recurso, es esto. 50 de madera, demasiado caro de momento. Aquí, pónganse a trabajar. Voy a recolectar algo más de esto. Vamos a poner, yo creo que otro muelle básico. El de este lado, por ejemplo. Necesito verdaderamente... Y voy a ahorrar un poco. ¿Qué me hace falta por esto? El aserradero. Que ahorita lo construyo. Ahorita. Ok, antes de nada. Vamos a poner una carpa aquí. Para ya tener a toda la gente que podamos con hogar. Aquí ya hay gente trabajando. Yo creo que el aserradero es una buena opción. Es mayormente temporal. Y ahorita voy a ahorrar para hacer esto. 35. Y lo tenemos. Uy, justo antes de que se acabara el turno. No voy a tener calles. Bueno, no pasa nada. Todavía tenemos suficientes raciones para todo el mundo. Más o menos. ¡Vamos bien! Oh, ¿qué fue eso? No sé qué fue eso. Probablemente el mouse. ¿Por qué murió? ¿Qué pasó? No, mejor. Ok, volvió. No, aquí no pasó nada. ¿Esto está lleno o qué? Este almacenamiento. Sí, está bastante lleno. Ok, pues ya vamos a iniciar a explorar. Acá. Necesito... más madera. La madera es lo más importante. Sí, hice bien. Ok, lo primero que necesito que me hagan es esto de aquí. Y voy a poner esto hasta acá de una vez. Porque necesito que la gente empiece a ir a explorar. Ingeniero indignado. Un ingeniero te presenta una queja. Señor, parece que me han colocado por error en una tienda llena de trabajadores. Verá, no tengo nada en contra de los trabajadores, pero son muy ruidosos. Y bueno, huelen un poco. ¿Podría asegurarse de que me trasladen a una de las tiendas de los ingenieros? Prefiero que el descontento aumenta, aunque sea muy clasista por su parte. Es muy clasista de su parte, pero tengo que pensar en la eficiencia del generador. Y que la motivación baje es muy malo. Y por cierto, ahorita que tengo un poco de recursos de sobra, voy a poner la capilla. Voy a hacer una capilla. Es cara. Y no he pedido nada. Mira, voy a pedir dos núcleos de vapor. No creo que ocupe muchos más. Solo voy a pedir uno. Y venga, va, 15 trabajadores. Solicitar envío. Aserradero. Voy a construir un aserradero. El de por aquí, yo creo. Vamos a construirle una callecita en plan por aquí. Y lo aprovechamos en un futuro para casas, para que la gente empiece a trabajar en eso también. Y vamos a investigar esto de aquí, la siguiente que podamos. Ah, espérate. Tenemos que crear primero esto, un equipo de recolectores. Que se vayan para acá, por favor. Rapidito, que nos estamos quedando sin comida. Y eso no es bueno. Y aquí gente trabajando. Y en el aserradero gente trabajando también. Necesitamos toda la madera que podamos obtener.
Ok, perfecto. Voy a investigar las mesas de trabajo. Mesas de dibujo, perdón. Y yo creo que aquí voy a dejar el episodio de hoy. Estamos en el día 6. En el día 6. Y a bastante buen progreso. Estamos en tiempo. Estamos en tiempo para hacer todo. Y yo voy a seguir grabando, obviamente. Así que yo espero que les haya gustado muchísimo. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.